La iglesia tiene una necesidad, pues ponerlo al servicio de la iglesia. Pues ahora nos podrías contar de dónde procede toda esta orquesta, son extranjeros, son españoles, ¿cuál es su procedencia? Tenemos a músicos de toda España, también tenemos a músicos que han venido de otros países, incluso de otros continentes, y se han sumado a nosotros, ¿no? Aunque la mayoría somos músicos de Madrid, lo bonito también es ver cómo personas de tan diversa procedencia se entienden a través de la música, dan gloria a Dios a través de la música y trabajan juntos para conseguir un resultado que trascienda. Oye, nos habéis contado que vais a estrenar tres piezas en este Vía Crucis. ¿Cuáles son, Pedro? Pues vamos a estrenar tres piezas instrumentales. Una de ellas es El beso de Judas, la otra es Caminando con la Cruz. Y la última pieza, retomando el mismo tema que el Cristo de Cruz, es Jesús clavado, ¿no? Con el efecto también de los clavos de Cristo, ¿no? Y bueno, pues hemos querido también aportar creatividad a este estreno, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? ¿Cuál es la fanfarria que vais a tocar ahora y qué es lo que vamos a escuchar ahora mismo para interpretar la orquesta y el coro de la zona de Jota? Bueno, la fanfarria que vamos a interpretar es una fanfarria instrumental, por tanto solo participa ahora la orquesta. Es la fanfarria para la Virgen de la Risaca, es una obra de Manuel Seco de Arpe, y es una obra con un carácter potente, ¿no? Empieza con un redoble fuerte de tambor y es una llamada, ¿no? Y también una manera de ponerse en manos de la Virgen, ¿no? De empezar ese día con Cristo. Pues os vamos a pedir un fuerte aplauso para la orquesta y coro de la JMJ. Thank you.
Sí.